gente bonita de las redes sociales, yo soy Annie Campos, fiel amante de la charrería, apasionada de la escaramuza charrar y claramente practicante de ella. Y en el video de hoy van 15 cosas que posiblemente no sabían de mí. Básicamente me encuentro hoy en mi sillero, detrás de la cámara, detrás de ustedes se encuentran mis nenas hermosas, mis dos yeguas. Y bueno, este video va a petición a ustedes también, para que se enteren del chisme sobre cosas que seguramente no sabían de mí y que posiblemente les llegue a sorprender. Para punto número uno, el 3 de septiembre del 97 es mi fecha de cumpleaños, pero desde hace un año, en el 2020, opté por festejar mi no cumpleaños. ¿Y cuál es mi no cumpleaños? Decidí que fuese el 11 de diciembre. Y otra de estas preguntas es ¿por qué el 11 de diciembre? Realmente soy malísima para escoger fechas. Entonces, escogí el día que mi novio me pidió que fuera su novio. ¡Sí! ¡Qué lindo! Sí. Más allá de que fuese un capricho, porque más adelante les contaré la verdadera razón de por qué me atreví a hacer esto, también fue como que, ay, si acaso por moda, ya aburría mi cumpleaños, algo nuevo, algo padre, algo diferente. Entonces, en lugar de esperar y festejar mi cumpleaños para septiembre, pues me voy a esperar un poquito más para poderlo festejar en diciembre. Espero sus felicitaciones en mi no cumpleaños. Dato número 2. Posiblemente varios de ustedes ya lo sepan, posiblemente no, pero desde hace 3 años, bueno, hoy es mi tercer año, cuento con un contrato firmado con una agencia local de modelaje, donde ellos son dueños de mi imagen y prácticamente, de alguna forma, gracias a eso, yo no puedo hacer colaboraciones de ningún tipo, mucho menos sesión de fotografías con ninguna otra marca, porque no es que me dé miedo, pero me pueden meter al bote. No es cierto, pero sí puedo tener problemas por esa razón, porque obviamente es un contrato, tengo que respetarlo. Y pues aparte, pues la agencia es muy profesional. Entonces, tengo que hacer las cosas bien si yo quiero seguir también teniendo, pues, mi oportunidad por ese rumbo. Que la verdad son experiencias también muy padres. Que muy pronto, posiblemente en los vlogs, les pueda llegar yo a compartir sobre ahora el tema del modelaje y la charrería, cómo es que lo combino. Cosas que sí puedo hacer en colaboración, pues es prácticamente que a veces me mandan mensaje por Instagram y me dicen que me quieren hacer llegar algún obsequio o cosas por el estilo. Yo con mucho gusto lo subo a mis redes sociales y en base a eso sí, pero así tanto como que promocionar esto, que no voy a dejar que se vea la marca y salga yo y cosas por el estilo, no. La verdad es que no puedo hacer ese tipo de cosas, pero sí que me hagan llegar como que sus artículos para yo desde mis historias podérselos mostrar a mucha gente que posiblemente me interese. Dato número 3. Prácticamente me gustó la charrería, o bueno, empecé con esta intriga de poderme hacer parte de la charrería gracias a mis papás. Mis papás no son charros, pero sí son muy apegados a las tradiciones mexicanas. Mi papá es cantautor y mi mamá es cantante de la música ranchera. Entonces ellos al cantar, pues portaban sus trajes típicos, tradicionales, y obviamente ese fue como que uno de los impactos desde muy pequeña que yo tenía hacia, pues, lo muy tradicional. Otra de las cosas fue que yo soy muy fan, en especial de Pedro Infante, y yo creo que, bueno, varios de ustedes, pues, pues también lo han de ser, y quien no lo es aparte, pero no sé también si se han llegado como que a notar
que en estas películas, obviamente, junto con otros grandes charros de aquella temporada del cine de oro, tanto como Pedro Infante, Javier Solís, Antonio Aguilar, Jorge Negrete, bueno, había un momento en alguna de esas películas donde salían las fiestas charras, las charradas, las faenas charras como tal. Y era algo tan padre verlo desde esas películas porque era como de wow. No salía mucho el tema de la escaramuza, pero ya el simple hecho de la fiesta, la faena como tal, ver cómo todos disfrutaban de ese evento era algo padrísimo para mí. Entonces, en base de ahí fue como que me empezó a llamar un poquito más la atención. Para unos años después, nos venimos a mudar a León, Guanajuato, mi familia y yo. Yo soy nacida en Aguascalientes y a partir de los 5 o 6 años más o menos fue que empezamos a vivir aquí en León, Guanajuato. Y mis papás tienen mucho la experiencia del tema restaurantero. Son pues muy hacia los restaurantes, ¿no? Y hubo un concepto que yo creo que muchos aquí en León, Guanajuato, claramente llegaron a conocer de él, porque fue un concepto realmente diferente, algo que vino a golpear Guanajuato, algo nuevo, que muchos quisieron copiar, pero que no pudieron, fue el concepto de restaurante Fiesta Charra. Y como su nombre lo dice, Fiesta Charra, pues prácticamente iba muy dirigido como a la tradición. Su lema era donde se vive la tradición. Entonces imagínense, era un concepto enorme de restaurante, 2 hectáreas, paseo en trenecito, animales exóticos, un ruedo con exhibición, charra como tal. Y pues yo muy pequeña iba al ruedo siempre y era como de ay, veía a las niñas montar en su caballo y todo, que la verdad se me hacía muy padre y yo decía, yo quiero ser igual que ellas. Entonces, habíamos tenido siempre caballos, gracias a mi papá, pero eran caballos de baile, caballos para espectáculo, para sus canciones y cosas por el estilo. Y esos caballos tienden a ser muy nerviosos y son caballones enormes. Entonces, yo estaba duro y dale, que yo quería montar, que yo quería aprender, que florear la soga y cosas por el estilo. Y la verdad es que pues sí era un poco complicado, porque además de que pues mis papás tenían sus asuntos que hacer, pues no era como que me enseñaran a montar en esos, ¿verdad? O bueno, yo digo, hay quienes sí, pero pues, para lo que yo quería, ¿no? Entonces ya hasta que por fin di mucha lata, que nos inscribieron en una escuela de charrería y prácticamente dije, desde aquí yo no me salgo. Entonces van para 7 años, ya por fin, pues entonces que empecé a montar, para ahora sí involucrarme más en la charrería, es algo que amo. Y bueno, gracias a la charrería, para poderla difundir un poquito más, es que estoy haciendo estos videos. Dato número 4. Bueno, prácticamente, aunque ustedes no lo crean, yo le llegué a tener mucho pavor a los caballos. Pero es que hay una anécdota, y con eso me respaldo, porque me hacen mucho bullying también de cuando me decían, ay, tú tanto que le tenías miedo a los caballos y ve, ahora ya estás dando clases de montar. Estoy clases de Entonces, pues es que imagínense, les digo, mi papá tenía caballos de baile, caballos españoles, caballos frisian, o sea, caballotes grandotes. Entonces, pues yo de esas veces que tanto daba lata y era como que, pues me decían, móntate, y yo así de... Yo creo que no duré más de 3-4 trancos cuando dije, ¿quién sigue? Y desde ahí me hacen bullying. Porque yo anduve siempre de la tosa y cuando por fin me montaron dije, no. Entonces, imagínense ustedes pequeños y no. Se sentía como que literalmente el pasote así, los brincotes. Yo dije, madre santa, aquí va a pasar algo. Entonces sí, le llegué a tener miedo a los caballos, pero pues ya no. Para dato número 5, por si tenían la duda, yo estudié la carrera de licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento. Todo eso. Que realmente, como su nombre lo dice, pues va enfocado a cómo hacer negocios con el entretenimiento y la comunicación.
prácticamente pues me tocó terminar mi carrera en una temporada difícil de pandemia, donde todo esto como que se bloqueó. Y de alguna forma sí le he estado sacando provecho a mi carrera en base pues a todos estos videos que hago, que es como el marketing digital, la edición de videos, la elaboración del curso de charrería, la planeación, todo esto que estoy haciendo ahora pues realmente tiene que ver con mi carrera y la verdad me gusta mucho, es algo muy padre y pues la edición de videos yo creo que es algo que me gusta bastante. Dato número 6. Me gusta cantar canciones rancheras en ocasiones. De hecho, en mi cuenta de Instagram hay veces donde de la nada traigo una canción en la mente de mariachi y es como... Que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos. Qué ojos más bellos no he visto yo. Y bueno, hasta cierto punto llego a reconocer, me ha dicho la gente que sí, pues canto bien, pero pues me hace falta todavía más. De alguna forma no he tomado clases de canto, sino únicamente lo que he escuchado de mis padres desde muy pequeña, pero sí es algo que realmente de pronto sí me gusta bastante, y sobre todo la música ranchera, que sí canto a veces que pop, reggaetón, pues sí, pero no le echo tanto feeling como la ranchera. Entonces, pues, de hecho, uno de mis metas como tal, no es algo que realmente me frustre mucho, pero desde muy chiquita me soñaba yo con la oportunidad de poder cantar en una charreada importante. Entonces, pues prácticamente no descarto esa posibilidad, pero sí me gustaría muchísimo poder tener la oportunidad más adelante, claramente con más práctica, más preparada y todo, disfrutar de hacer un espectáculo como los que yo veía que salían en las películas de la época dorada del cine. Dato número 7. Por si no lo sabían, y yo creo que hay muchas de las cosas también que la gente le empieza a gustar mis videos en TikTok y se sorprende bastante, es que pues yo me hago completamente cargo de mis caballos. Al momento de entrenar estoy solo yo. Yo los baño, yo los trenzo, yo les doy de comer, yo engancho el remolque a la camioneta, yo subo caballos al remolque, también los bajo, hago fletes también, de que de pronto me dicen, oye, ¿cuánto me cobras por de aquí a acá? Y pues prácticamente me la paso a veces de una ciudad a otra, de un estado a otro, haciendo fletes. Y bueno, esto se debe a que mis papás de alguna forma siempre nos han como inculcado el hecho de ser independientes, de que sus hijos pues, seamos independientes, ¿no? Porque aparte no hay mejor cosa que uno hacer pues, a lo que se dedica, ¿no? Porque después otro se llega a tener a otras personas, de que ayúdame por favor, y ya me llegó a pasar, y yo creo que es de la razón principal por la cual yo opté por hacer todo esto, hacerme cargo de mis propias cosas, porque es un fastidio estar lidiando con otra gente, de que a lo mejor sí te hace un favor, pero pues obviamente no le interesa, no es algo que él vaya a obtener beneficio de esto, nada más le estás quitando su tiempo. Entonces, qué mejor que uno mismo aprenda a hacer sus cosas. Y ha sido bastante simpático el hecho de, desde que empecé a manejar con remolque, de que me veían muy chiquilla y era como que mira esa moviendo caballos, y porque los llegaba a escuchar, ¿no? Era como que la gente súper sorprendida de que yo moviera la camioneta con los caballos y como si nada, yo en silla y todo. Y de hecho para las charreadas también, puedo estar vestida de Adelita y yo ahí estoy ensillando y o sea, todo, y desensillando también. Y en base en el curso y tanto en mis clases sobre todo, pues una de las cosas que estoy como que tratando dar más a conocer y a difundir es el hecho de que sean jinetes independientes, porque en varias de las ocasiones en muchas escuelas
pues lo único que hacen es ensillarte el caballo y llora, móntate y así. Y no, la verdad es que a mí me gusta como que darles a conocer lo más posible, porque no hay nada mejor que la satisfacción del trabajo y esfuerzo propio. Dato número 8. Aunque no lo crean, yo llegué a sufrir en algún tiempo de mi adolescencia depresión, cierta ansiedad y también baja autoestima. Ahorita me han de ver así como que muy platicadora, muy alegre, muy contenta, muy todo, pero la verdad es que yo para mi secundaria y cierto punto también de la prepa, pues yo llegué a ser una persona bastante tímida, una persona con bastantes inseguridades. No era para mí muy sencillo poder hacer amistades. Y justo en la secundaria llegué a tener una situación muy complicada con unos compañeros, porque llegué a sufrir cierto acoso y bullying también por compañeros de generaciones arriba. Y la verdad, bueno, compartiéndoles este dato que seguramente no sabían de mí, no es por el afán, ni espero que me lo tomen tampoco a mal, esto simplemente es compartirles y con todo el respeto del mundo, pero la verdad es que fue una situación muy complicada, desde el hecho de que para un chavo que a su edad no era, por así decirlo, apropiado que estuviese cursando segundo grado de secundaria, contaba con cierta capacidad diferente, con alguna enfermedad que lo hacía pues especial, sin el afán de que me lo tomen a mal, sin el afán de que crean que es insulto. La verdad es que yo trato de soltar ese tipo de cuestiones, pero aquí compartiéndole, pues la verdad es que mi experiencia fue bastante, no sé, de bastante intriga, porque hay personas a veces que por el hecho de que tienen estas personas también ciertas capacidades, porque tomé un curso, una plática en el DIF, y no son personas con discapacidad, son personas con capacidades diferentes. Entonces a veces uno les aplaude más o los respalda más el hecho de que no están conscientes de lo que hacen, y la verdad son personas bastante, bastante conscientes realmente de lo que hacen, son muy inteligentes, nada más que uno quiere hacer, o sea, uno se hace la idea de que ellos no saben, de que tienen bastante inocencia y cosas por el estilo. Que digo, o sea, no quiero generalizar, porque he tratado también con este tipo de personas con capacidades diferentes que digo, wow, son maravillosas. Pero en especial este chico, no sé, tenía como que el concepto de estar muy chiqueado, aparte era adoptado. Entonces claramente la mamá, no sé si por la cuestión de que, pues, que no se sintiera mal y cosas por el estilo, que terminara bien su secundaria y así, le aplaudía cosas que no estaban bien. Y mis compañeros, que eran dos generaciones arriba de mí, o sea, yo estaba en primero de secundaria, también se les hacía muy gracioso que este tipo como que le causara yo, pues le gustara como tal, ¿no? Entonces no llegaron realmente a comprender en ese momento que me estaba afectando a mí, en mi autoestima como tal, en mi inseguridad, porque de tanto que lo incitaban a que me hablara, a que me buscara, a que fuese mi pareja y cosas por el estilo, pues se llegó a descontrolar la situación en el hecho de que ya empezaba a hablar de cosas íntimas, en el hecho de que tenía fotos mías en su teléfono, las editaba, hablaba de otros sobre sus sueños, cosas realmente incómodas. Y a un nivel que uno llega a pensar que a lo mejor ellos no creen en eso o no saben de eso, pero la verdad es que sí. Y fue tanto que siento que se iba a descontrolar. Gracias a Dios, pues no pasó como tal a mayores, pero estuvo a punto de que dije, no, fuera, bye. La escuela, por si fuera poco,
La escuela, toda la secundaria consistía en 15 alumnos. O sea, 15 alumnos éramos los que hacíamos primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces imagínense también, prácticamente optamos por decidirnos de salir de ahí porque era algo bastante feo. Ya también se hizo el cambio de directora y la directora no hacía nada, le importaba un poquito más hacer el negocio con la escuela y dejó de lado el concepto realmente que tenía original ese colegio. Entonces, pues la verdad es que sí fue algo bastante que me impactó muchísimo y ahorita lo puedo contar más tranquila porque es algo que les digo que ya he soltado. Pero yo al iniciar pues otra cosa en mi nueva escuela, pues sí tiende a ser a veces un poco pues complicado, ¿no? Sobre todo para haber vivido algo así. Y le batallé muchísimo. Le batallé muchísimo, la verdad, en el hacer amigos y todo, pero creo que el cambio que hice fue algo que realmente necesitaba. Me cambié a una escuela católica, de monjitas y así. Y pues obviamente también hasta en esas escuelas pues hay chicas rebeldes y como en todo, ¿no? Chicas que se creen más que otras y que quieren ser hacer menos a ciertas chicas y cosas por el estilo. Pero pues afortunadamente yo no tuve tanto mucho problema con ese aspecto ahí. Y para a mediados de mi prepa, más o menos, fue cuando empecé a montar. Y Dios, amo la charrería. Dentro de todas las cosas que pudiera sacar de la charrería, del por qué lo amo, es precisamente porque me ayudó a subir en mi autoestima. Me ayudó a ser, de alguna forma, la persona que soy ahorita. Hago los videos gracias a la charrería, porque es tanto mi pasión que quisiera difundirlo y llegar hasta las personas que realmente desconocen de ello. Me tocó también preguntarle a ciertas personas que si sabían que era una escaramuza. Y había quienes lo confundían con las aeromosas. Digo, cosas que nada que ver. Que también se respeta esa profesión de aeromosa. Ha de ser muy pesado. Mi admiración para ellas. Pero pues, nada que ver una escaramuza con una aeromosa. Entonces mi intención es meramente esta y yo la verdad vivo eternamente agradecida, apasionada, emocionada por la charrería, porque gracias a ella, y le he batallado bastante también, me hace falta mucho por aprender, pero si ahorita ya cuento con cierta seguridad, cierta confianza, mi autoestima más elevada ha sido gracias a la charrería. Y ahora sí, hay gente que todavía me dicen mis coequiperas, es que tú te pasas de buena gente. Bueno, tal vez, pero cuando me enojo, dato número 9. Aunque no lo crean también, no sé cocinar. La verdad no me gusta. La verdad es que yo creo que en parte a que pues hemos tenido bastantes restaurantes, yo llegué a ver ese estrés, esa presión, el alboroto en la cocina que dije, no, gracias, bye, yo no quiero. Yo estoy bien con mi cerealito, con leche y hasta ahí. Me va a batallar mi novio cuando nos casemos, tal vez, pero me las he de ingeniar. Así que no sé cocinar y la verdad no es algo que a mí me interese mucho. Por esta razón que les digo, ver literalmente el despapalle en la cocina, wow. De todas las experiencias que hemos tenido de restaurante, siempre ha sido un lío. Que los comensales, que saquen rápido los platillos y que todos están gritando y que... No. No, gracias, yo no quiero cocinar. A mí no me gusta salir de noche. No me gusta. Realmente no tomo, no fumo y no me gusta mucho desvelarme. Me pone de malas tenerme que levantar temprano o levantarme así como de ¿por qué no dormí más temprano? Prefiero reemplazar una salida a un antro y a un bar para poder ir a una charreada. Y yo sé que ahí sí me voy a encontrar también con el alcohol, con el despapalle y cosas por el estilo, pero la verdad es que yo voy a disfrutar de la faena, a disfrutar de la charrería como tal. Y no me vayan a decir que no, pero hay muchas chicas que van únicamente con el hecho de ir a ligar. O sea, creo que se está perdiendo mucho el valor
de realmente admirar lo que es, porque los charros son deportistas, entonces ellos están haciendo su mayor esfuerzo por dar una buena presentación, poder reflejar el buen manejo de las suertes charras que ellos tienen. Entonces, si yo voy a una charreada, pues sí, estaré con amigos y disfrutando del ambiente, pero yo voy precisamente para disfrutar sobre todo de la charreada. Entonces, pues, creo que así tengo más contentos a mis papás, que en lugar de salir de noche, prefiero estar en charreadas. Y prácticamente cualquier torneo grande, pues procuro siempre estar ahí. Entonces, love con la charrería por siempre. Amén. Dato número 11. Siempre fui muy estudiosa. La verdad es que con todo y así tenía, pues, si acaso, un poco de las características de ser algo nerd. Nada más me faltaban los lentes y en algún tiempo sí llegué a usar lentes, creo. Pero ya después dije, nada, no los necesito. Era el tipo de niña, de estudiante, que no aceptaba los 8. Yo quería 9 y de preferencia 10. La verdad es que yo siempre fui como de las chicas que no. Trataba de ser muy responsable, no digo que al 100%, porque ya el último en la universidad también era como que de flojerita y cosas por el estilo, pero nunca me gustó aceptar un 7, un 8 si acaso, pero no, o sea, yo quería toparle a los 9 y a los 10. Entonces, una sola vez, y no puedo creer que me haya pasado, para terminar mi prepa, la maestra de contabilidad me mandó a extraordinario. Entonces, no sé, fue para mí algo también muy impactante, porque imagínense, venía con un buen historial y de pronto tener un extraordinario. Dije, oh Dios mío, para mi paso a la universidad no quería morir. Literalmente quería morir. Fui a presentar mi examen extraordinario y me vi con todos los chicos que literalmente le ponen flojera a la escuela, que dije, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? ¡No, se me va a pegar lo burra! ¡Ah, no es cierto! ¡No, no es cierto! Pero sí, sí fue algo que realmente me impactó mucho. Tuve que tomar ciertas clases con otra persona que me ayudó bastante para poder entender un poco la contabilidad, porque ya era una señora grande, ya era una señora que de pronto se le iban como que las cosas. Es una señora, no he tenido noticias de que, para poderle decir era, ¿verdad? Pero, pues, la verdad es que era de las maestras súper difíciles, que yo no le alcanzaba a entender nada, y tenía un compañero ahí, un buen amigo mío, que pues es mucho despapalle, mucho de estar hablando, también sí es muy dedicado, pero sentía... Y si mi amigo me lo llega a ver, perdóname, Orly. Pero sentía que yo sabía poquito más que él. Y lo terminó pasando porque aparte es un chavo muy simpático, la verdad. Te hacía reír de la nada y, ay, love you, Orly. La verdad es que me hiciste súper amena mis clases tediosas. Pero a él lo pasó y a mí me mandó extraordinario. Entonces dije, ¿qué? No, fue lo peor que me pudo pasar. Y ya pues pasé a la universidad y claramente no volví a presentar ningún otro extraordinario, gracias a Dios. Pero sí tuve una cuestión con una maestra en mi segundo o tercer semestre de la universidad, donde una maestra que nos estaba dando como algo de negocios internacionales y cosas por el estilo, pues desafortunadamente cayó de que, pues, para la fecha de sus clases, porque en la escuela en la que yo me encontraba se manejan binas, bimestrales, y prácticamente pues en su bina me tocó que pues sucediera lo de mi caballo, que se muriera de cólico. Fue algo que a mí me impactó demasiado, me llevó a depresión. No estuve a mi 100, pero sí procuraba entregar mis cosas. Y no sé, de alguna razón no le caía bien a la mendiga vieja. Entonces, traía yo buen promedio con beca para la licenciatura. Y gracias a que me puso un espantoso 7, que la odio por esa razón, pues perdí mi beca. Entonces, no.
¿Cómo se atreve a meterse con el sufrimiento de mi caballo? Jamás, jamás. Ya después sí era como que terminaba su clase y... Mendiga vieja. Reto número 12. Mi color favorito es el púrpura, el lila, el morado. Creo que es lo mismo, púrpura y morado. Pero bueno, todos esos tonos es mi color favorito. Incluso el azul, el turquesa, el cielo, cosas por el estilo. El rosa nunca ha sido como tal mi opción, pero pues sí, también me gusta un poco. Y mi número favorito, y no me pregunten por qué, pero es el 5. 5, 15, 25, 35, todo lo que tenga que ver con 5 me encanta y no sé por qué. Realmente desde hace mucho, desde pequeña, el 5 era para mí wow. Pero no en las calificaciones, no. En las calificaciones sí quería ver 10. 5 más 5 pues es 10. Dato número 13. Soy muy rencorosa. Si ahorita les conté en el hecho de pues lo que sufrí de acoso en mi adolescencia, me costó bastante poderlo soltar, pero la verdad soy el tipo de personas que no logra entender el por qué la maldad y la crueldad de las personas o por qué hace cosas que no debe. Entonces, si se meten conmigo, si se meten con mi familia, si de pronto llegan con una cara de soy una buena persona y ya después hacen una estupidez al poco tiempo, la verdad es que pierden mi confianza y ya perdieron todo. Y me empeño a quererles hacer la vida de cuadritos. Entonces, sí soy muy rencorosa, pero simplemente por este aspecto de que no entiendo por qué la gente es tan mala en ocasiones. Pero estoy trabajando en ello también. Simplemente que no me hagan enojar. Dato número 14, y esto me lo hacen muchísimo incluso en TikTok. ¿Qué prefiero, caballo o yegua? Y bueno, la realidad es que mi primer caballo, pues fue macho, caballo. Mi segundo caballo, que se encolicó y se murió, pues también era macho. Y ahorita casualmente tengo yeguas, tengo pura vieja. Y la verdad es que adoro mis nenas, ahorita me está viendo mi nena golondrina, pero yo prefiero tener caballo. Sin que se enojen, no me vayan a tirar después por andar diciendo que prefiero tener caballo. No sé. Si son enteros, mucho mejor, porque me gusta sentir que traigo una unidad, o sea, de que están briosos, alegres. Pues sí, me gusta, si me ponen a escoger entre caballo y yegua, yo prefiero realmente caballo. A ver cómo me va en este entrenamiento. Pero yo adoro a mis nenas, realmente, las adoro y son todo para mí. Y como último dato... vida, bueno, en realidad tengo muchas, pero dentro de ella está el de tener mi propio lienzo charro, poder crear un torneo charro junto con mi novio, y pero no cualquier torneo charro. La verdad es que, reconociendo un poco mis virtudes, por así decirlo, siento que me apego mucho a lo original y a lo creativo. Y no es que ahorita les vaya a querer contar mucho, porque dicen que el que cuenta de más, de pronto se cega. Entonces no. Pero mi idea general de, pues como mi meta de tener mi lienzo y hacer un torneo charro, es hacerlo completamente diferente a los torneos que están comúnmente. Que realmente soy súper fan de los grandes torneos charros actualmente, pero yo quisiera darle un enfoque diferente, algo, un plus extra. Y ya lo tengo todo planeado desde hace tiempo, nada más que pues ocupo la bendición de Dios en grande para poderlo llevar a cabo. Y espero realmente poder alcanzar esa meta, porque sí es algo que me tiene como que con mucha el entusiasmo de poderlo lograr. Y en base, bueno, también es en parte a lo que yo me estaba enfocando muchísimo y a lo que estudié, porque si escogí mi carrera de administración de negocios, de comunicación y entretenimiento, fue realmente para enfocarlo totalmente a la charrería. Entonces, deseo tener sí mi lienzo charro, único, especial, con un torneo pues especial y también mis montones de caballos y cosas por el estilo.
Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. No sé qué les haya parecido, si realmente se quedaron impresionados, qué es lo que ya sabían de mí y qué es lo que realmente no. Pero bueno, ya se quedaron aquí en el chisme, ya ahora lo saben. Y la verdad es que, bueno, dentro de las cosas generales, pues yo creo que se dieron mucho cuenta de que, pues, si acaso estoy en el proceso de desayunar, comer y cenar charrería. O sea, eso es mi hablar de siempre. Y bueno, más que nada, les agradezco que hayan llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Voy a estar leyendo sus comentarios y no se pierdan también las notificaciones. Esténse muy atentos del próximo video. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. Buen día.